Un profesor de la Universidad de Yale ha escrito que en las obras de José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas y Severo Sarduy, cuenta Cuba con los mayores exponentes de la literatura neobarroca en la América hispana. Esto está al principio de un ensayo que fue, por otra parte, conferencia en su día. Hemos tenido aquí a Alejo Carpentier, a Guillermo Cabrera Infante, jamás podremos tener, y bien que nos pesa, a José Lezama Lima. Quiere decirse que aquí tenemos al cuarto as de esa baraja del neobarroquismo americano, Severo Sarduy. Bienvenido, Severo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a hablar, naturalmente, de la vida y de la obra de este cubano que nace en Camagüey el 25 de febrero del año 1937. ¿Cómo era Camagüey por esas fechas? Muy curioso que esa pregunta sea planteada aquí en España, porque Camagüey por esas fechas era España. Es decir, las ciudades nuestras, las ciudades del interior de Cuba, se parecen mucho al sur de España. Y precisamente quizás en el sur de España lo que yo encuentro un poco como cuando uno se aleja en el tiempo y en el espacio es un poco Camagüey. Eran ciudades muy españolas, barrocas, por cierto, con muchas iglesias, extremadamente marcadas por la tradición hispánica y ciudades donde se habla muy bien el español, parece. Habías dicho en alguno de tus libros que es una ciudad llena de tinajones y de iglesias barrocas, ¿no? Sí. ¿Y la vida era una vida apacible, tranquila? Era una vida muy apacible, muy tranquila, muy provincial, pero yo diría con una especie de encanto florentino, en el sentido en que Florencia puede ser ese tipo de ciudad, es decir, donde había una especie de movimiento intelectual no tan subterráneo, y finalmente quizás esa tradición de hablar bien, de articular bien, en fin, de pronunciar, esto pasó a la literatura, de modo que Camagüey dio a Cuba muchísimos escritores de gran talento. Hay una tradición literaria en Camagüey, y Camagüey dio a las letras de España una gran escritora, que fue Gertrudis Gómez de Avellaneda, una escritora romántica, una poetisa. Hay uno de los juegos a los que tan aficionado es Severo Sarduy, incluso cuando se trata de su propia biografía, en que aparece en un texto narrado por su madre, que habla más o menos de cómo conoció a su padre, claro, de cómo fueron sus relaciones, etcétera, etcétera. ¿Ese texto es una pura invención o corresponde a la realidad? No, en lo más mínimo. Yo tuve la idea siguiente, me preguntaron, me pidieron para esta colección magnífica de Espiral, de Fundamentos, aquí en Madrid, me pidieron este libro monográfico. De modo que yo pensé una cosa, la biografía de un hombre finalmente es un corte bastante arbitrario. ¿Por qué esta biografía ha de empezar forzosamente en el momento en que un hombre nace y terminar en el momento en que un hombre muere? Entonces yo tuve la idea de ampliar esta biografía, es decir, de no detenerla en el momento de mi muerte, puesto que hay una especie, digamos, de biografía que continúa post-mortem, y además empezar mi biografía antes de mi nacimiento, puesto que la vida de un hombre empieza evidentemente mucho antes del nacimiento. Así que mi madre cuenta allí mi vida antes de mi nacimiento, cómo conocí a mi padre. Son páginas deliciosas, por otra parte. El mundo de Camagüey, Cuba, en los años 34, por ahí, la moda, etcétera, es una página bastante retro, como se dice, o kitsch, como se quiera decir. En fin, aparece esa moda un poco art déco y sobre todo esa tranquilidad camagüeyana. La vida empieza, pues, antes del nacimiento y quizás continúe después de la muerte. Esa es una biografía dilatada, pues, en los dos sentidos. Y quizá aquí ya se retratan un poco los caracteres de los progenitores de Severo. Dice su madre, estuve seis meses enamorándome. El día 23 de abril le correspondí y esa misma noche pidió mi mano y al otro día muy temprano tenía del jardín el clavel una hermosa jarra de flores que se la dediqué a la tumba de mi madre. Es una maravilla eso, ¿no? Y luego cuenta, a mí me gustaba bailar mucho, pero mi compañero no me acompañaba. No, él nunca. En mi época se usaba un carné donde se apuntaban las piezas con el bailador.
Siempre empezaban con un vals, después una pieza americana y un danzón, pues el son fue más tarde. Claro. Y esa luego, nota es muy linda. Sí, esa muy nota cronológicamente la música, el son, que es una música ya tan cubana, tan integrada, que quizás es la primera expresión verdaderamente cubana, ya vino más tarde. Son los años 30 y pico, ¿eh? Las bodas de aquel tiempo eran las del año 30, que precisamente claro. Hoy se usan muchas de ellas. Llevamos 3 años de relaciones, con grandes sacrificios nos casamos, pues era una época terrible de miseria. Él empezó a hacer relevos en los ferrocarriles consolidados de Cuba, y con lo poco que ganaba me fui haciendo mi ajuar, pobre pero bonito, pues yo sabía y sé hacerlo. Nos casamos un día 27 de febrero del año 35, a las 11 de la mañana, íntimamente. Está muy bien. Ahí tenemos un poco entonces los orígenes, cuando está ya siendo un proyecto importante la vida de Severo Sarduy. Bueno, lo interesante en definitiva, y por eso quise invitar a mi madre y a mi padre a que colaboraran en este libro de Espiral, lo importante quizás es que en ese texto, y ojalá que yo lo haya heredado, ¿verdad? Hay, yo creo, una sensibilidad muy fina para los detalles de época, para los detalles visuales, en fin. Hay una especie, yo diría ya, de sabor o de gusto textual que ojalá que yo haya heredado. Mi padre lo tiene también, muchísimo más humorístico, muy español, por cierto, y bastante irónico, es un hombre irónico, un hombre que puede improvisar décimas, por ejemplo, sabe que de los metros españoles, el que pasó a América, el que pasó a Cuba sobre todo, es la décima. Los campesinos cubanos pueden improvisar décimas y hacer competencias de improvisación. Los decimistas famosos, como los Matamoros, por ejemplo. De modo que quizás lo que me interesa en ese texto es efectivamente la sensibilidad ya a detalles visuales, a detalles de época, y en fin... Sería una maravilla si un día yo pudiera escribir con esa simplicidad, ¿verdad? Con esa difícil sencillez. ¿Qué otras cosas ha heredado Severo Sarduy de sus padres? Ah, sí. Ojalá que el sentido del humor, que el sentido irónico. Ojalá, no sé. Sí. ¿Y qué otra cosa? Mucho. En definitiva, creo que mucho. Esta gran distancia, esta lejanía enorme, ya que se va prolongando, pues me ha hecho ver que, en definitiva... estamos muy marcados por todo lo genético y que quizás ya todo está como inscrito en una especie de patrimonio. Creo que la escritura es heredada. Sí. ¿Ellos siguen viviendo en Cuba? Sí, ellos viven en Cuba, en La Habana, con mi hermano. ¿Y de dónde vienen los Sarduy? Ah, pues es una pregunta que me interesa muchísimo. Recibí de aquí, de España, una carta de una familia vasca que se llaman Sarduy. Esta familia garantiza que los Sarduy han estado instalados allí desde hace siglos, que la instalación de los Sarduy existe y que de allí partió el núcleo que emigró a Cuba. Sin embargo, yo tenía la idea de que se trataba más bien de un apellido provenzal y que podía ser incluso una derivación de Sardou, el apellido francés. Existe la anécdota, que también es muy reveladora con respecto a la escritura en la familia, de que mi abuelo, llamándose Sardou, y, es decir, llamándose de un modo impronunciable en español, porque habría que decir Sardou, tuvo el gusto fonético, es decir, la perspicacia de oído de ponerle esta Y al final. Esta anécdota, sea cierta o no, me interesa porque ya prueba que había una especie de percepción sonora muy grande en la familia, que ya sabían oír. Y yo creo que el cubano sabe oír. Yo creo que lo que caracteriza la literatura cubana es la instancia, la importancia enorme que tiene lo acústico, lo sonoro. Y la primera página de la literatura cubana es una página sonora. Yo creo que la literatura cubana comienza con el diario de Colón. Es decir, antes de tocar Cuba, ya Colón está escribiendo literatura cubana. El diario de Colón es literatura típicamente cubana. Y quizás la nota más... conmovedora y más extraordinaria del almirante, la nota que le garantiza que va a tocar la tierra, que aquello no era un sueño, ni un delirio, ni una locura, ni un acto demoníaco, sino que al contrario era realmente el descubrimiento de otro mundo. Esa nota es: toda la noche oyó pasar pájaros. Es una nota preciosa. Después dice: vieron un ramo de fuego caer sobre el mar. Pero yo creo que en estas dos notas, sobre todo en esos pájaros que él oye y que le dicen que efectivamente va a tocar tierra, que aquello, que esa enorme aventura que es la más grande del ser humano, y estoy pensando también en la luna, pero creo que el descubrimiento de América es
mucho más trascendental y más importante, y que forma parte justamente de una dimensión mágica que quizás no tenga el alunizaje.